amigos de autosdeprimera.com, hoy tenemos el privilegio de venir hasta San Francisco, California. Atrás pueden ver el famoso Golden Bridge y vinimos a probar el nuevo 100% eléctrico Nissan Leaf, el auto eléctrico más vendido del mundo. Así que los invito a conocer en este video todos los detalles de este primer contacto que tuvimos con este increíble auto. La nueva generación del vehículo insignia de la marca japonesa, el auto eléctrico más vendido del mundo, y del concepto Nissan Intelligent Mobility, estará disponible inicialmente en 8 mercados en la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Puerto Rico. Así, Nissan reafirma el compromiso en promover una experiencia de conducción más limpia y eficiente en nuestros mercados y en el mundo. La nueva generación de este modelo 100% eléctrico y cero emisiones fue develada en Japón en septiembre de 2017. A nivel mundial, Nissan ha vendido más de 300.000 unidades del Leaf desde que el modelo se lanzó por primera vez en el año 2010 en más de 50 mercados en el mundo. El nuevo Nissan Leaf, como pueden ver, fue totalmente rediseñado y ahora ofrece una figura mucho más moderna y deportiva. Incluso no parece un vehículo eléctrico. Su diseño es más dinámico y lo más importante es que presenta una mayor potencia y mayor autonomía, así como novedades en tecnología y asistencia en conducción, como lo es el e-pedal, que reduce el estrés del conductor al permitir conducir con un solo pedal. Hablando del diseño, el nuevo Nissan Leaf es un hatchback elegante, dinámico y a la vez deportivo. Sus nuevas líneas presentan una aerodinámica de 0.28 que ayudan a disminuir la fricción con el aire. En el frente encontramos la típica parrilla B-Motion de Nissan con unos diamantes que identifican el modelo eléctrico de Nissan EV junto a unos faros distintivos en forma de boomerang. Y entre el capó y el emblema se encuentra el lugar donde se destapa para poder poner a cargar el vehículo. Lateralmente y según la versión, tiene unos atractivos rines. Esta que estamos viendo es la más equipada y monta unas llantas de 17 pulgadas en dimensiones 215-50-17. Algo que me llamó la atención es que el diseño en la parte de atrás presenta un corte similar a la de la Nissan Murano y simula un techo flotante. Sus medidas son 4.48 metros de largo, 1.54 metros de alto y 2.03 metros de ancho con retrovisores. Y solo identificamos a este carro, que es un eléctrico, por el emblema de cero emisión en la parte lateral del carro y en el portón posterior. Atrás tenemos un corte igualmente atractivo, que combina partes negras con el color de la carrocería y unos stops muy modernos. Llama la atención la línea azul en la parte inferior del bumper. Y una vez abrimos el portón, adentro encontramos un baúl de gran capacidad con 435 litros, que es muy buen espacio ya que no posee llanta de repuesto. Como pueden ver, al interior del nuevo Nissan Leaf, la nueva generación, tenemos materiales de muy buena calidad. La cojinería de cuero tiene unas costuras azules que demuestran que es un vehículo 100% eléctrico. Tenemos una pantalla flotante que es similar a la del Nissan Kicks, lo mismo que el volante, que es forrado en cuero con todos los botones, y al frente en computador de a bordo TFT de 7 pulgadas. También tenemos la palanca de cambios que solo tiene tres funciones: parking, reversa y drive. Y al lado tenemos los botones de eco para economizar más energía, lo mismo que el famoso botón de e-pedal que ya les vamos a contar de qué se trata. Adicionalmente a eso tenemos aire acondicionado Bizona y el botón de encendido y apagado del vehículo. Hablando de autonomía, el nuevo Nissan Leaf ofrece un rango de 240 kilómetros según la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que permite a los conductores disfrutar de un viaje más largo y seguro. Recordemos que igualmente el rendimiento dependerá del manejo de cada persona y las condiciones del terreno. La transmisión e-powertrain que equipa el nuevo Leaf
es más avanzada, la cual transmite 110 kilovatios de salida. Esto representa 147.5 caballos de potencia y 320 newton-metros de torque, lo que mejora tanto la aceleración como el disfrute a la hora de conducir. La batería es de 40 kilovatios de ion litio. Asimismo, el nuevo Leaf adapta la tecnología de conducción autónoma ProPilot, que sirve para ser usada durante la conducción en un solo carril en carretera. También ofrece la tecnología ProPilot Park, que al activarse esta tecnología toma el control de la dirección, aceleración, frenado, cambio de marchas y freno de estacionamiento para guiarlo automáticamente al lugar donde se desea parquear, permitiendo al conductor estacionarse de forma segura con una operación muy sencilla, incluso en paralelo. Además, la nueva tecnología e-pedal, como mencionamos en un principio, sirve para reducir el estrés del conductor. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Esta nueva tecnología permite a la persona que maneja el vehículo arrancar, acelerar, desacelerar y detenerse aumentando o disminuyendo la presión aplicada al pedal de aceleración. Al soltar completamente el acelerador, los frenos regenerativos y de fricción se aplican automáticamente, deteniendo completamente el automóvil. Así, el nuevo Leaf mantiene su posición, incluso en pendientes cuesta arriba, hasta oprimir de nuevo el acelerador. La reactividad del e-pedal maximiza el placer de conducir. Así lo pudimos comprobar por las calles y carreteras en los alrededores de San Francisco, en California, tanto en subidas bajadas así como en partes planas. Para destacar, el nuevo Nissan Leaf ha recibido múltiples reconocimientos alrededor del mundo, gracias a su diseño, autonomía, seguridad y eficiencia, además de obtener 5 estrellas en seguridad en las pruebas de Euro NCAP. Nissan anunció que ya está produciendo el totalmente nuevo Leaf en su planta en Smyrna, Tennessee, en Estados Unidos, de donde seguramente llegará a los mercados de América Latina. Las plantas de Nissan en Oppama, Japón y Sunderland, en Reino Unido, también producen el Leaf para el mercado global. Bueno amigos, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con el nuevo Nissan Leaf aquí desde Estados Unidos. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook. Y lo más importante, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.